días, amigos y amigas. Un saludo de Juan Carlos Esquiapapietra, director y fundador de la Radio Iniciativa Social, radio comunitaria dedicada a la protección del medio ambiente, a la educación de ciudadanía medioambiental, a la educación para la protección de la naturaleza y a la educación sobre un desarrollo sustentable para las generaciones actuales y futuras. Un saludo a los estudiantes de Alemania y un saludo a los estudiantes de Perú que participan en este encuentro. Presencia con muchachos de Alemania. Seis chicos, entre chicos y chicas, van a conversar lo que los chicos de acá también van a conversar. El tema central es el medio ambiente. Lo que queremos nosotros saber es cómo nosotros podemos cuidar nuestro medio ambiente en nuestro país, Perú. Para empezar, acá en Lima, en la costa, en la sierra y en la selva. Los chicos de Alemania nos van a contar muchas cosas. Esto va a ser en alemán. Quien les habla va a ser la traducción del alemán al español para que ustedes lo puedan entender. Y los chicos que están al fondo van a hacer cada uno su exposición. Todos tienen un tema y todos van a hacer ese tema de nuevo. So, liebe Leute, hier unser Freund Hector hat über das Thema Verschmutzung gesprochen. Es gibt verschiedene Arten von Verschmutzung, wie ihr es weißt. Unter anderem natürlich visuelle Verschmutzung. Das ist leider hier so viele Wärmungen auf den Straßen hier in Lima. Diese Großstadt Lima mit 9 Millionen Einwohnern, wie er das gesagt hat, ist leider, leidet hier sehr viel unter dieser visuelle Verschmutzung. Das heißt, überall Wärmungen, riesengroße Wärmungen auf den Hauptstraßen in Lima verursachen leider sehr viele Unfälle. Und das ist ja ein tägliches Problem hier. Problem Nummer 1. En las pantallas se encuentra la chica Luisa Winkler. Ella nos va a hablar también del tema de contaminación en Berlín, en la capital alemana. La capital alemana, a diferencia de Lima, es una capital que tiene 3.5 millones de habitantes. Sin embargo, hay un gran caos en esa ciudad de vehículos y también, lamentablemente, de contaminación ambiental. Vamos a escuchar lo que dice ella al respecto y después vamos a hacer una pequeña traducción para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Las preguntas, por favor, al final de la exposición. Ok, Luisa, wir hören dich. Genau, also ich beziehe mich jetzt nach Deutschland und zu Berlin komme ich gleich danach nochmal. Und zwar ist es in Deutschland vor allem ein sehr großes Problem auf die, der Müll und der ganze Abfall, der produziert wird. Und zwar ist die ganze Gesellschaft sehr so aufgebaut, dass viel weggeworfen wird, also dass viele Verpackungen total schnell einfach in den Müll wandern, ohne eigentlich richtig genutzt zu werden. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was dahinter steht. Und dieser Müll wird in Deutschland relativ streng sortiert. Und zwar gibt es Papier und Plastik, was nach strengen Richtlinien getrennt wird, damit halt viel recycelt werden kann. Allerdings wird auch zum Problem, dass so viel Müll produziert wird, dass der in anderen Ländern zum Teil gebraucht wird. Also illegal zum Beispiel nach Brasilien verschifft wird. Und das ist natürlich ein Problem, was durch die strengen Richtlinien in Deutschland hervorgeht. Genau, und das ist halt was ich denke, was bei uns das größte Problem ist, dass viel streng geregelt ist, aber dadurch dann die Probleme verlagert werden in andere Länder. Genau. Ellos tienen una cultura de reciclaje que procede hace más de 30 años y es que ellos lo que hacen es separan la basura. La basura, ustedes deben tener en cuenta una cosa, no se debe mezclar en un solo saco o tacho de basura toda la basura. O sea, poner restos de comida o de repente latas de leche Gloria o de champú o el papel, todo en uno solo no se debe poner. Lo que tenemos que hacer es reciclar, separar la basura. ¿Por qué al separarlo? Porque al separarlo, a la hora que llega esto a los grandes contenedores de basura, ya no se está rebuscando la basura, porque ya está seleccionada en casa. Es decir, el reciclaje comienza en casa. ¿Qué es lo que han hecho los alemanes? Una cosa muy interesante. Ellos han aplicado la política del PET. PET, eso significa que cada botella tiene un precio. Ojo, la botella vacía. Si yo consumo una cerveza, o yo consumo una Coca-Cola, o yo consumo una bebida cítrica, ustedes van a consumir y van a pagar por el consumo de la botella, lo que está dentro, más de la botella de plástico. Also hier in Deutschland werden
eben seit 2003 muss man für Plastikflaschen und Dosen Pfand bezahlen. Das heißt, man bezahlt etwas mehr Geld und wenn die Flaschen dann leer sind, dann gibt man die Flaschen an die Geschäfte zurück und kriegt dann das Geld wieder, was man mehr bezahlt hat, also sozusagen eine Belohnung, dass man zurückgebracht hat. Und dadurch bringen die Geschäfte eben sehr viele Flaschen und Dosen zurück und können diese dann recyceln. Dann wird das Material entweder eingeschmolzen und neu verwertet oder die Flaschen werden gesäubert und dann einfach wieder verwendet. Und das klappt auch wirklich schon sehr gut und besonders eben mit Dosen, dass man wirklich fast schon einen geschlossenen Kreislauf hat des Materials. Das heißt, wenn er dann eine Dose leer anfällt, dann kann es sein, dass das Material besteht, dass eben schon mal eine Dose war. Aber mit den Plastikflaschen funktioniert es auch schon ganz gut. Es gibt Recycling in Deutschland, aber auch noch in ein paar anderen Formen. Und man kann eigentlich wirklich viele Materialien einfach zum Lager bringen, zu solchen Höfen, wo sie dann getrennt werden und sortiert werden. Und dann werden sie eben recycelt. Also die kann man einfach dahin bringen. Und das klappt vielleicht noch nicht so gut wie mit den Pfandflaschen, weil das eben noch nicht so ein gutes, einfaches System für die Menschen ist. Vamos a invitar a Úrsula Príncipe hacia adelante que nos va a contar de la contaminación de la flora y fauna en la selva peruana. Vamos a ver un poco para ella. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Úrsula Príncipe. Liebe Leute, Úrsula, die wir über das Thema Verschmutzung von der Flora und Fauna in Guam mal sprechen. La selva peruana es un área muy verde, considerada también como el pulmón de nuestro planeta, en el mundo también. La selva es muy maravillosa, es el 13,05% del continente, del terreno continental, abarca todo eso. Abarca el 60% del Perú entero. Nuestra flora y fauna es muy rica, como por ejemplo acá les pueden ver. En nuestra flora tenemos las mariposas, 400 especies de mariposas, también tenemos el paiche, tenemos el delfín rosado, tenemos la anaconda. En nuestra flora también podemos encontrar la orquídea, podemos encontrar los árboles de plátano, los árboles madereros y una planta que se llama Drácula. Es muy bonito. Pese a lo maravilloso que es nuestra selva, está viviendo momentos muy drásticos, que es la contaminación. Bueno, por aquí. Algunos factores que afectan esta contaminación vienen a ser la tala y quema de los árboles, acá. Esto afecta mucho a las hectáreas de terreno y afectando también a nuestra flora y nuestra fauna, porque les reduce los terrenos de hábitat a nuestros animales, los cuales tienen la obligación de emigrar a otras partes para poder sobrevivir, los cuales no se adaptan mucho y entonces mueren. También uno de los problemas de contaminación que se afecta en nuestra selva es la deforestación y el derrame de petróleo. Como nosotros sabemos, el petróleo es un componente muy contaminante que afecta tanto a la agua, a los suelos y al aire. Afecta mucho a nuestro suelo porque lo vuelve infértil. Ya no podemos volver a cultivar esos terrenos y quedan vacíos, imposibles para habitar. Algunos animales que habitan ahí mueren en poco tiempo porque los componentes que contiene el petróleo son muy contaminantes. La minería ilegal también es un problema de contaminación para la selva. Incluso con conocimiento gubernamental existe la minería, que es algo muy triste, porque el gobierno no pone un alto a esto y eso que está afectando mucho a una ecorregión natural muy hermosa para todos nosotros. Afecta a nuestra flora. También la contaminación de los ríos es un factor de contaminación que nos afecta demasiado. Nosotros queremos erradicar este problema para de esto deshacernos y que siga esto, algo tan bonito y hermoso. Es por eso que les he dado este tema. Espero les haya gustado y hayan comprendido sobre la contaminación que se vive aquí en la selva. Es algo muy, para nosotros los peruanos es algo muy triste porque nuestra ecorregión es muy rica, muy hermosa, muy diversa. Bueno, nosotros estamos tomando algunas medidas de prevención para evitar. Más adelante les haré unas preguntas y unas posibles soluciones que estamos dando.
Ese es todo el tema. Espero les haya gustado y gracias. Hasta luego.